Estamos en Tecnópolis, en la séptima edición de Innovar. Esta es la exposición de Innovar más grande desde que se creó Innovar en el año 2005. Estamos presentando 1000 proyectos en 10 categorías. Este año el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, que es de quien depende Innovar, asignó 1 millón de pesos en premios. Recibimos este año 2.500 proyectos. De esos 2.500 proyectos, evaluamos 1.800. De esos 1.800, 1.000 aproximadamente se seleccionaron y forman parte de lo que es esta exposición hoy. Bueno, el Ministerio con este concurso lo que hace es mostrar, es como una gran vidriera, pero por supuesto además, digamos, la actividad clave del Ministerio es fomentar, promover, financiar estos proyectos de que van a ser empresas de base tecnológica. Innovar ya es casi una institución nacional, hace tantos años que se expone y podríamos decir que como hecho saliente es cómo fue incrementándose la calidad de los proyectos que se presentan. Y para poder competir en un mundo cada vez más globalizado, es muy importante que las empresas innoven, también que las instituciones innoven. Acá vamos a ver de todo. De estas 10 categorías tenés investigación aplicada, 2 diseños, diseño industrial y diseño gráfico. Tenés una categoría que es genérica, que es producto innovador, que es casi un 50% de los proyectos son de producto innovador. Y ahí vos tenés distintas cosas. Tenés proyectos que son innovaciones específicamente para el agro, proyectos de tipo social, que no son proyectos comerciales, son proyectos que apuntan, digamos, a resolver cierta necesidad que tiene la sociedad y que no se espera que el mercado tenga una solución para eso. Robótica, que es una categoría nueva. Y finalmente la categoría vinculación y transferencia de tecnología, que es una categoría en la que lo que hacemos es premiar, digamos, consagrar gente e instituciones que contribuyen mucho en el proceso de transferencia de tecnología. Y lo que hace Innovar como plataforma de marca es establecer un puente, un contacto entre esos proyectos de productos y una demanda potencial, o sea, los usuarios. Vale la pena que la gente venga a Tecnópolis a visitar Innovar. Se va a encontrar en un lugar único en cuanto a la producción y en cuanto a todo lo que se ve acá. Cada proyecto es un mundo, realmente hay muchísimo para descubrir, hay mucha variedad. Yo creo que uno no puede tanto describirla, hay que venir y ver.